Va a ir para abajo cuando estás. Ah, venga, venga, venga. Aquí, venga. Lo bueno es que te puedes poner el patinete y salir corriendo. No, no puedo, no tengo. Que no lo veo, puñeta. ¿Tienes patinete? Este tiene un montón de... No, no, este tiene un montón de misiones y tutoriales que no ha hecho todavía. Pero un montón. No, Jorobes, está herido. ¿Y cómo tiene tanto nivel? Bueno, claro, se iba haciendo... subiendo con los supervivientes. Ah, sí, ya lo veo, 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 ya lo veo. No me leíes, no le dispares, No, 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 no. Espérate, me voy a poner el francotirador, que es lo que quiero ver con el francotirador. Date por jodido, diablo. No, no, lo voy a disparar, hombre, para verlo con el punto de mira, a ver si es verdad que va para allá. Sí, pero que no puedo atacar, con... si está, ¿cómo la ataco, tío? Ya, me vaya con el pico, le tiene que dar en la espalda, Tienes que ir corriendo, pasar por el medio, todos los bichos que están ahí, dale con el pico en la espalda y te agarrate corriendo, venga. Dale caña, bueno. Venga, dale. Venga, no, corre, no, no corre. Queda, corre, corre. Esto está muy despacito. No dispara, no dispara del tanto. No, creo que es nivel 88, ¿no? Por lo que veo. Son 100. Mira cómo va despacito. Mira, mira. Se me colgó esto. Ahora. Despacito. ¿Cómo corre? Le ha dado, la ha dado, la ha dado con el pico en la espalda, tío, capaz, y ve cómo construye. Que viene, que me caigo, tío. No construye y se vuelve a caer el melón. qué bueno, ha sido capaz, Ha sido capaz, bien, Venga, hay que buscar algún reto de esto más aquí en nivel 100, que ha estado muy bueno, muy bueno. Ahora pégale tú tanto. Yo, bueno, yo puedo, claro. Me entrega la bomba esto. Vale. Sí, cabrón. Sí, pero no estamos haciendo, no estamos haciendo la misión. No, no, ya, ya. ¿Dónde está? No lo veo, tío. Ah, están por aquí abajo. No, pero el tío, lo que pasa es que el moto ese está despierto ya, hay que buscar uno que esté dormido. Pues despierto ya no tiene gracia. Yo, habéis dejado aquí un montón de material en el suelo, que no lo queréis, ¿o qué? Sí, lo tenemos a tope ya. No. Pues lo cojo yo. Estamos aquí, doblete, estamos aquí sin disparar, Si te matan, te mataron, pero no hay que disparar nada. Bueno, en el estrés hemos disparado, claro. Pero aquí ya no. Aquí hay que poner los tiros y todas las cosas estas. ¿Verdad? No me caí muy por el lado, hostia. Dos veces, Tato. Para... Hostia, mira, está aquí el bicho. Sí, sí, voy a disparar. No, mira, con el pico, con el pico. Mira. Pum, pum, pum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18, 9, 20, 21, 22, 23. ¡Hostia! ¡Oh, vaya putita sumada! ¡Ey, mamón! ¡Para! ¡Que me sacan a mí! ¡Que estoy viendo un partido! Que mira, estoy aguantando. Sí, pero mientras tanto nos matan a nosotros también. ¡Qué puto estás, mi cabrón! Mira, mira, estoy aguantando, Y me está disparando el otro por detrás, Sí, pero tu vida cada vez es la más baja, Ah, pues claro. Y ahora me va a matar, me mata. Estoy dando vueltas alrededor para que no me dé con el rayo. Y no muere el cabronazo. Ya queda poco, Venga, la mierda. Joder. Me habías dicho que no había que disparar. Sí, yo, pero en esta situación. Yo por lo menos no voy a disparar. Que queda más guay. Bueno, vamos a buscar un reto a doblete, ¿no? A ver. ¿Y yo qué te he hecho, tío? Vamos a buscar el mismo reto de pegarle a la espalda. Venga, sí, vamos a buscar otro, venga, sí, buena idea. Vamos aquí a separarnos. Seguramente sí que hay, Vamos a separarnos y el que lo encuentre, que no lo despierte, claro, y avisa a los demás. Vale. Ah, oye, Diablo. Dime. Corroboro lo que te dijo el otro día Tato, ¿El qué? Tu novia es demasiado guapa para ti, macho, de verdad. Sí, sí, lo es, Es muy guapa, sí. Qué cabrona a ti. ¿Seguro que no necesitas gafas, la chica? Oye, aquí no. Ve bien, No, gordo. Está muy bien de vista, me dijo. La zombie, lo que digo siempre. Aquí tengo un brumayo. Venga, vamos para allá. Un destruidor. Voy. ¿Dónde hay que ir? Estoy Pone doblete. Pero tienes que pegarle la espalda, ¿eh? Arriba de izquierda, arriba toda de izquierda. Justo donde se termina la ciudad, empieza el campo. Por ahí vas bien, por ahí.
Vaya, o sea, reto le pone torre, hay una torre de estas de supervividor. De construir en estéreo. Ah, está allá arriba, ¿no? Venga. No, está allí. No, digo el Bruma, está detrás tuya, ¿no? No, está ahí, detrás del árbol. Ah, tú dices el gordo. El grande. Ya. Te he dicho que era un destruidor. Buah, espera, que me, espera un momento, doblete, que me está cargando la adrenalina, espérate. A ver, vente para acá, diablo, que te voy a dar energía. Ponte aquí al lado nuestro. Oye, pues vení para aquí que os curo yo a los dos, lo tengo a tope. Escucha, vamos a otra cosa mejor. Mira, nos quedamos los tres quietos y el último en quitarse pierde. Ya, pero mira, esto con quedarnos quietos y que nos matea, ¿vale? O a ver a quién nos pega la no, porque, no, porque a mí me va a matar menos que a vosotros, tengo más energía. ¿No? Ya, el último quitarse. Derramos al no, ataque. Sí, no, entonces venga, pégale en la espalda. Pégale un toque en la espalda y a huir, venga. ¡Corre, corre! Lo estoy corriendo. ¡Que viene! Escucha, vamos a una cosa, vamos a una cosa divertida. Vamos a intentar tirarlo por el precipicio sin darle. Le esperamos aquí y nos quitamos en el último momento, ¿entiendes? Mira. ¿Se ha caído? ¿Se ha caído? Sí, se ha caído, se ha parecido. Que me persiguen los palotes aquí, tío, que hay un montón de palotes aquí, tío. Es que no puedo correr, tío. Tiene puesto lo de esto que me pone más lento. ¡Hostia! Mira, pues está guapo, se ha caído por el precipicio al final, Qué bueno ha estado, tío. Tato, se toca el tío, tengo que pegarla ahí. Ya, pues vosotros no tenéis el reto. Bruma, ¿dónde está? Oye, pues yo antes maté. Prácticamente he matado a Bruma. Guau, por la torreta, tío. Oye, es que cuando me pegan, ando despacio, tío. Me van a matar. Mira. No, pero ese está despierto ya, tío. Yo no puedo pegarle a ese que está despierto. Ah, no, ya buscaremos nada más. Hostia, se ha muerto y me ha dado una sirena, tío. Ahí. Ah, y carbón también, que me hace falta para crear otra cohete. Venga, Tato, que puedes. A pico limpio. Está bien con el pico. Creí que me iba a echar una mano con un lanzacohete o algo de esto. Y está bien con el pico, mira, está bien con el pico. Tío, que no muere. Hemos ido allá, desgraciado. Está divertido, Oye, me ha dado el. ¿Cómo se dice? Lo de la concentración, me ha dado, tío. ¡Oh! De la pluma. Hostia, me ha matado. He palmado. Corre, que está vivo todavía. Corre. ¡Ay, la he palmado yo! ¡Qué la pela, que se mueve el cabrón! No, al final, verás. Ese diablo está aquí atrás muerto también. Estamos muertos todos ya. Lo que parecemos. Bueno. Oye, pues esta lentilla no es mía, Corre, ahora. Ahora. Toma, desgraciado. Joder, tío. Ya le queda poco, Ya lo hablando también le queda poco. No muere, jodido. Tío, puta, lo que cuesta, macho. Le estamos quitando 170 soldados a golpe. Sí. Yo 316. Ahora quita yo 200, te he dado con el. ¿Y si le has puesto esa rampa? Sube yo. O sea, seguramente por error, como está en la parra. Mierda. La torreta no. Me he soltado una torreta. Quería curarnos y soltar una torreta, tío. Oh, qué melón. Bueno, quedaba muy poco. Y ahí viene otro. Ay, Dios mío. No, lo que se puede hacer es un campamento a pico, no, ¿no? Eso ya. Eso vale mucho ya, ¿o qué? Eso ya acabaremos ahí los tres buscando lentillas. Buscando botones que es la motera. Vamos, ¿o qué? A ver, un campamento. Sí, está allá arriba hay uno, pero a pico no vamos a aguantar nada. Vamos, espérate, vamos a pasar despacito por al lado. En sigilo, mira, vamos a acercarnos lo máximo posible en sigilo, a ver qué pasa. No me he caído, hostia, se ha activado. Vamos, sigilo. Corre.
¡Ostras! ¿Dónde voy? Yo no por nada. No me tiro. Adiós. Y lo estoy corriendo, huyendo del campamento. Se ha desactivado. Se ha desactivado. Vale, vale. Ya que vuelvo. Hay que ir en sigilo, ¿eh? ¡Poing! ¡Hostia! ¡Que se le cae encima al diablo! Sato, en sigilo. Sí, en sigilo, venga. Es que en sigilo el campamento se activa, ¿sabes? No hace falta... Con que te acerques un poquito se activa. En sigilo hay que acercarse a enemigos, pero al campamento no. El campamento vaya lo despacio, que vaya... Que el doblete juega más despacito. una carrera en sigilo, ¿no, doblete? Venga, va. A ver quién es más lento, ¿no? Sería la carrera. Qué bueno, vamos a ver qué pasó, mariquita. ¿Qué cabrón? ¿Será cabrón? ¿Cómo corremos? Mata todo. Allí hay bruma, allí hay bruma, allí hay bruma, allí hay bruma. Allí hay bruma. Ahí sí que hay que pasar despacito, ¿eh? Ahí sí que hay que pasar despacito porque están los enemigos. Venga, vamos, vamos. Vino aquí, venido. No te lo pierdas, hay aquí un fragmento de esto de llama y no lo puedo coger porque está en la base de la bomba, tío. Ah, sí, lo vi antes por ahí. Sí, venido aquí que hay un bruma aquí. Vamos a darle. Vamos a acercarnos los tres muy despacito entre los enemigos y le damos la espalda otra vez. Si ya está gritando, ¿no? No, no, allí, mira allí. Aquí pasamos despacito. No, aquí hay alguien pegando, no sé, espérate que no me está pegando ya. Muy despacito, ¿eh? Vale. Mira, por aquí ya he pasado yo por aquí al lado y no se han despertado. Yo vengo aquí ya, coño. Ya, pues si me están disparando a mí. ¿Dónde está ese bruma que está disparando a mí? ¡Hostia, que aquí hay otro! Pero venido a este, vamos a darle los tres a la vez. A la vez. Esto ya, ese reto todavía no lo hemos... No, ya habéis despertado, tío. Y ha venido para acá a toda velocidad. Coño, que venía persiguiendo nuestro broma aquí, claro, que sale para el... Ah, vale. Pues vamos a buscar ahora un bruma e intentamos matarlo. Y está así cogiendo el bruma, tío. Yo me escondo detrás de los hitos, me escondo yo. ¿Losito? El que acabo de lanzar yo. Oye, ¿qué puedo hacer? Ah, vale. Ah, ya está muerto, ya está muerto. Ya. Vale, vamos a intentar buscar un bruma de eso. Y los tres, nos acercamos despacito. Una, dos y tres, y le damos los tres con el pico en la espalda a la vez. Ah, espera, voy para allá. No, bueno, si es que quedan algunos, yo no sé si está el mapa abierto entonces. Vamos a buscarlo a ver. Bon. Ah, me voy a poner energía, doblete. Aprovecha. A ver dónde está. ¡Adiós! ¡Adiós! Joder. Adiós, sí. Hostia, aquí no saben que tengo cosas de alguna misión, pero no sé qué. Es igual, si no cumplo esta misión, no me voy a ver. Bueno, aunque lo puedes mirar a ver qué es lo que es, para saber qué es para cuando haga la misión. Te habéis desplegado un fuerte portátil aquí. Yo. Se lo lanza encima al diablo. Sorry. Le digo, mira lo que hay aquí, hago pum encima. Voy. Ah, televisores. Son. Yo tengo por aquí para romper. Vale, yo la misión diaria le hice anoche. La de hoy. Aquí por las afueras no creo yo que haya bruma. Nos lo hemos cargado ya todo, tío. Es que soy unos asesinadores de bruma. No, pero lo de pegar los tres con el pico y la espalda a la vez es buen reto, ¿eh? Hay que probarlo, hay que intentar hacerlo, a ver. ¿Qué arsenal está activo? ¿Tato ha desplegado el almacén? He desplegado lo de... Oye, por aquí hay un montón de enemigos, no sé si hay bruma. Sí, hay bruma, aquí, venid aquí. ¿Hay bruma? Voy para allá. Sí, hay dos o tres, o sea que va a ser difícil. Vale. Tened cuidado, si veis los enemigos, no acercaros por la parte de los enemigos, por supuesto. Tenéis que mirar el mapa un momento, mirad para dónde estoy apuntando yo. Por ahí no vas bien, por ahí vas directo a los enemigos, doblete. Los enemigos están ahí, precisamente. Pero vente donde estoy yo. Los enemigos están donde estás apuntando tú, ¿no? No, los enemigos están para allá, para donde estoy apuntando yo ahora. Y tenéis que venir por aquí.
te preocupes. Es que estás yendo directo a los brumas y a ver si se van a despertar, entonces ya la cagamos. Mira, diablillo, vamos. A ver, te le voy a dar la adrenalina y cogemos los dos. You and I, we got history, yeah.